todo. Voy yo. No todo es arreglar motores y dejar a punto la camioneta en San Juan. No puede ser que estamos hace una semana y meta a trabajar. No hemos conocido un poco los alrededores de la capital trabajé. Sanjuanina. O sea, ayer tuvimos una juntadita en el parque de San Juan, en el parque principal, y conocimos a Noé y Fede, que nos invitaron a la quebrada La Escondida. Así que vamos para conocerla con ellos y comer algo rico. Hay viento, me parece. O baja vos. Vamos a filmar, Yo música DJ, ya está ahí bailando. Ya arranquemos. Bueno, vamos, arranquemos. Vamos. Bueno, seguimos. Acabamos de llegar a la Cienaguita, las chicas están juntando un poquito de basura, Noé y Ari. Un poquito de... Sí, hay bastante basura. Y el Fede ya está, vamos a armar un fueguito, vamos a comer una entraña, ¿no? Una entrañita con verdura y después nos vamos al agua. Ya estuvimos ahí como espiando un poquito, pero ya les vamos a mostrar lo que es este lugar. Mira qué divino. Espectacular, chicos. Vinito sanjuanino, entraña, papita, sombrita y morrón y sombra. Ya comimos una picadita, una entraña, unas papitas a la plancheta. Nos queda ir a la Cienaguita, que es un cañadón por lo que veo, pero espectacular. Deben ser las 3 de la tarde, nos estamos cocinando de calor, así que vamos en San Juan. San Juan, necesitamos agua. A solo 100 kilómetros de la capital sanjuanina se encuentra este secreto de pocos que Noé y Fede quisieron compartir con nosotros. Es un paisaje espectacular en una zona donde el sonda y el calor son los protagonistas indiscutidos y el agua ya comienza a escasear. Al pie de esta serranía y sus 200 metros de quebrada, encontramos la naciente de un arroyo que, serpenteando entre rocas y filtrándose entre arena y rocas más pequeñas, nos convidó de su agua más pura. Y allí,
en medio de toda esa magia, y luego de 2 semanas a pura emoción y preocupación sobre el estado de nuestra casa con ruedas, las palabras de Marito resonaron una vez más. Vayan a enamorarse de la camioneta. Tan fácil, ¿no? Ah, ¿viste usted? Que puedo hacer piecito. Pará. Dale. Empujate. ¡Se va a patinar! ¡Dale, Guille! No, acá está re bien. Ahí va Tori, Dale, tráeme el palito. Dale, busca el juguete. Muy bien, qué hermoso tu palito. Yeah. Ya estoy hasta acá de agua. Vamos. Toda esta zona en realidad era más baja, pero con las crecidas que hay en esta época, imagínense la fuerza que habrá tenido el agua, que arrastró toda esta cantidad de piedras e hizo que el nivel descienda. Por eso quizás los chicos ayer cuando nos hablaban de piletones, y hoy por hoy lo que tenemos es un paisaje increíble, eso es innegable, pero un poco más seco. Atestigua un poco esto que siempre hablamos, ¿no? Que los lugares dependen mucho de justo el momento en el que caes, de cómo estás vos emocionalmente, anímicamente. Por eso es que uno puede estar viendo un montón de videos de viajeros. Vos podés vernos a nosotros, a un montón de gente más que está compartiendo su paso por la ruta. Y sin embargo, cuando vos vayas, lo vas a vivir de una manera completamente diferente. Eso es lo lindo. Los diferentes proyectos viajeros podemos pasar por el mismo lado, que ninguno, te aseguro, lo va a vivir de la misma manera. Así que esta es la forma en cómo rodando por ahí, junto a Noé y Fe y la Tita, obvio, están viviendo la cascada escondida. Che, gracias por llevarnos, A ver. Ahí va, para vos tenés firme ahí. Estoy acá. No, para allá. Llegamos al final de la escondida. El agua es súper pura porque cada 20-30 metros se va filtrando. Como pueden ver, acá desaparece, allá aparece, allá desaparece. Entonces es súper, súper puro. Está bastante calentita, no está para nada fría. Igual los calores de acá de San Juan nos estuvieron apretando una semana
entera que estuvo insoportable. Así que esto es maná del desierto. Vamos a tomar agua. ¿Cómo la están pasando, chicos? Increíble, muchas gracias, de verdad. Siendo la hora de retornar, vamos a ver si Guille prometió meterse en uno de los piletones de adelante. Yo no creo que se meta porque realmente ya ha refrescado. Fíjense que se ha nublado incluso. Pero bueno, vamos a ver si cumple la promesa. Pase, agarren la tita. A Guille le encanta tita. Nosotros somos muy chetos para juntar basura, ¿no, Tita? Bueno, es la segunda porque la primera no filmé, pero sí se metió. Vení acá, Ettore. Ettore, acá. Muy bien. Chicos. ¡Ah, qué buena onda! Todo eso es basura que hemos recolectado del lugar donde estuvimos, tanto de la parte esta que fue de parrillita, como en el cañón, mi cañadón, vamos a decir, que estaba todo por allá. Vamos ahora a calentar agua para unos mates. Ahí hemos escuchado recién un super trueno fuerte, me encanta decir super trueno. Y hay unos jejenes infinitamente diminutos que me están teniendo hija, así que me voy a poner off. Nada, vamos a hacer mate. Gracias por quedarte en este video, por verlo. Cuando vayas a algún lugar natural, siempre llévate tu basura. Por favor, te lo pedimos, te lo pide encarecidamente rodando por ahí. Disfrutemos de este mundo sin dañarlo. Y como siempre, nos vemos la semana que viene. Chao, gracias por acompañarnos. Thank you.